¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos, queridos amigos! Soy el noticiero más importante del mundo con toda la información actualizada de ayer, de hoy y del futuro, del presente y del pasado, de todos lados. ¿Saben quién soy? Gaetano, Gaetano Gallego. Desde Cuenca, España, llevándole la mejor información. Para todo el mundo y desde el infinito hasta más allá. ¡Uy! Nos llega una noticia internacional de mucha importancia desde ese país de Argentina. Científicos premiados por descubrir y experimentar la invisibilidad. Los han premiado estos científicos argentinos por lograr la invisibilidad. El experimento que se realizó en la Universidad de Buenos Aires, donde los científicos eligieron a un preso que estaba en cana, un detenido, quien se ofreció en forma voluntaria para la prueba, después de una gran paliza que le dieron, y el éxito fue impresionante. El preso enseguida se hizo invisible y los científicos festejaron este gran éxito con champaña, se abrazaban, se besaban el cuello y todo lado. Lo que no pudieron festejar este éxito y este logro de los científicos argentinos fueron los policías, porque hasta el día de hoy no han podido encontrar al preso, claro, si era invisible. A ver, muchachos, tráiganme noticias importantes y serias, que yo soy una persona seria. Por favor, ¿qué es esta porquería? Soy un profesional, yo. Y no me importa si el premio se lo dio Horacio Alejandría, me da igual. Esto ha sido todo por hoy y los dejo con el rincón de mis fans, donde me premian todos mis seguidores con sus saludos afectivos hacia mi persona por toda la admiración que tienen hacia mí. Será hasta el próximo boletín informativo. Hasta la próxima. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Ole, ole, ole! ¡Vamos, flaco, todavía! ¿Qué tal? Hola, España. Claro que sí. Con mucho cariño hablo para ustedes. Soy Horacio Alejandría, periodista de deporte y luego de espectáculos. Soy de Aptra, eso que entregan el Martín Fierro. ¡Qué experiencia! Conocen mucha gente, entre ellos Alejandro Vega. Hablábamos de fútbol, de gimnasia, hablábamos de espectáculos, lo conocí haciendo radio, después televisión también, sí. Varias notas hice con él a lo largo del tiempo. Todo tranquilo, pero nunca más, ¿eh? No. No, porque me di cuenta cuál era su jueguito. Le gustaban las notas, pero en cuanto me veía con alguna chica más o menos interesante, que yo por ahí iba a ver un espectáculo, o estaba tomando algo ahí en el centro de Buenos Aires, me la palabraba, le sacaba el teléfono, se quedaba con ella con el tiempo. O sea, le hacía propuestas, en fin, que la iba a llevar a la fama. La fama era un lugar privado. Pero con él, nota, nunca más. Y cuídense ustedes, ¿eh? Terrible, terrible.